La semana pasada se informó que Rockstar Games estaría trabajando en los remakes de GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Lo anterior fue dado a conocer por Machumbu, un confiable leaker de GTA Forums. Hoy, sin embargo, es Kotaku quien refuerza los rumores. De acuerdo al citado medio, la compañía prepara el regreso de los tres títulos. Eso sí, su reporte menciona una trilogía remasterizada, no remakes, que son dos cosas completamente distintas. Los rumores sobre estas remasterizaciones se avivaron cuando Rockstar pidió retirar numerosos mods de GTA San Andreas y Vice City. Y hace tan solo unos días, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, confirmó que tenían en marcha tres nuevos relanzamientos. Aparentemente, la remasterización de la mítica trilogía de Grand Theft Auto está a cargo del estudio británico Rockstar Thundere. Este equipo, antes conocido como Ruffian Games Limited, fue adquirido por Take-Two Interactive apenas durante 2020. El objetivo de tan importante adquisición, claramente, fue brindar más apoyo a Rockstar Games en sus proyectos actuales. Y es que, además de las rumoreadas remasterizaciones, también es un hecho que el desarrollo de GTA 6 ya está en marcha. Kotaku menciona que los remaster de GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas llegarán a finales del presente año, concretamente entre octubre y noviembre. Asimismo, sería posible disfrutarla en prácticamente todas las plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch, PC, Stadia y dispositivos móviles. Ahora bien, todo indica que las versiones de ordenador y smartphones se harán esperar hasta 2022. Uno de puntos más interesantes del reporte es que, al menos en un principio, la remasterización estaría disponible únicamente en formato digital. Como cualquier otra remasterización, la trilogía de GTA mejoraría su apartado visual. En este caso, Rockstar Games se habría apoyado en Unreal Engine, el motor gráfico de Epic Games. No obstante, se especifica que habrá una mezcla de gráficos antiguos y nuevos, lo cual recuerda a los habituales mods que vemos en las versiones de PC. Por otra parte, la interfaz de usuario también recibiría cambios para adaptarla a la era moderna. Por el momento no hay noticias sobre el gameplay, aunque Rockstar Games buscaría mantener la esencia jugable de los títulos originales. Si el reporte finalmente se hace realidad, no hay duda de que la trilogía remasterizada de GTA sería uno de los lanzamientos más importantes del año. De hecho, su posible éxito permitiría que Rockstar Games siga los mismos pasos con Red Dead Redemption. Los planes originales para la salida de estas remasterizaciones sería para el otoño de América del Norte y Europa, el cual haría coincidir las fechas a los estrenos más grandes de este año, como FIFA 22 entre ellas. Aclararon que las versiones de PC y Nintendo Switch podrían retrasarse para inicios de 2022. Para finalizar, Kotaku menciona que los planes de Rockstar también apuntan para una remasterización de Red Dead Redemption, pero dependerá en gran parte de la respuesta de la trilogía en sus primeras semanas. Con Rockstar, todo puede suceder. Understand, it's all in your hands. It's your